Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos en otro video en la dimensión de Vicious Punk con su amigo Vicious Punk en la parte 2 de el retro cirujeo juegos piratas de PlayStation 2 y Xbox 360. El puñado final. ¿Se acuerdan? En los que más o menos siguen el canal había mostrado un par. Bueno, estos ya son casi todos, ¿no? Y vamos a empezar por los de este lado, ¿no? Juegos piratas, la colección pirata de retrocirugía de Vicious Punk. Acá tenemos el P2009. Está bastante bueno. Lo vamos a ir dejando acá, ¿eh? Sin que se caiga, ¿no? NBA 2K10, Xbox 360. Este seguramente es retrucho. No, no es tan trucho. Tiene por lo menos la xilografía. Este juego está bastante bueno. Está muy bueno. A la silla. Guitar Hero 3. También muy bueno. Este sí es trucho, trucho. Mira, ni siquiera tiene la xilografía. Pero anda perfecto, que es lo que importa. PES 2010. Ese está muy bueno porque es igual a la versión de PlayStation 2. No, no lo tengo acá, está dentro de la Xbox porque estuve jugando el otro día. Pero lo tengo y anda. El PES 2010 está muy bueno porque es exactamente igual a la versión de PlayStation 2, pero muy mejorada, ¿no? Naruto. ¿Qué más tiene acá? Está Naruto. Pero no es el que mostré el otro día. Porque el del otro día era de Broken Bonds. El grillete roto o algo así. Y este es Naruto Rise of a Ninja. ¿Y cuál es este? Naruto Broken Bond 2. No sé, están mezclados. Porque acá está el Broken Bond y es el Naruto Rise of the Ninja. Tiene los dos. Lo tengo repetido. Están los dos acá adentro. Bueno, no importa. Lo vamos a dejar ahí. Después FIFA 2009, Xbox 360 es esto. Lo abro al divino botón porque es trucho, trucho, pero anda perfecto. Como le digo, colección retro cirujeo de juegos piratas, ¿no? Que consigo por ahí, muy baratos, que conseguí ya hace tiempo. PES 2014. Está bastante bien también. Este por lo menos tiene la xilografía. Como ando bien ahí. Los que vamos sacando. Bueno, ahora vamos a seguir por los de este lado. Tenemos Assassin's Creed 2. Están re truchos, sin xilografía, solamente el nombre, pero anda perfecto. Assassin's Creed, el 3. Se va. Juegazo también. Assassin's Creed Black Flag. Totalmente en español. Estos son dos CD, dos DVD. Que los tiene a los dos y anda perfectamente bien. Están con la xilografía y todo. Este está muy bueno también. El Black Flag. Y el Assassin's Creed, el primero, totalmente en español. ¿Qué más tiene? Zapoten 2, no sé, porque está mal escrito. Esto me vino así, donde lo conseguí. Anda perfecto el Assassin's Creed, el otro no lo probé, lo tengo que probar. Bueno, sigamos por esta fila, que están todos los Halo. Tenemos el Halo 3 ODST, muy bueno, pero también es truchazo, ¿eh? Pero anda perfecto, pero muy buen juego. Colección pirata de retrocirujeando. Halo 3. También lo mismo. Lo dejó en su lugar.
Left 4 Dead, este juego está buenísimo, a mí me encanta personalmente, aunque es de los primeros de 360. Está muy bueno. 240 días, 40 die. Este está bastante bien gráficamente, pero bueno, retrucho, el pedo lo vi. Pero es como que la jugabilidad no es muy buena, pero está bueno igual. No es tan malo. Rogue Warrior 360 también. Bueno, lo abro y es retrucho. No tiene ni silografía siquiera. Lo importante es que ande. Bueno, después lo arreglamos. Te lo vamos a dejar así. Ahí está. Bueno, miren esta saga de juegos que están alucinantes. Los Mass Effect. Juegazos. Mass Effect. Hecha por la misma Microsoft. Juegazo. Ya podemos abrir Mass Effect. Este solamente tiene un CD. Ponemos acá para no arruinar el otro. Mass Effect 2. Otro pedazo de juego del 360. Que viene con dos CD. Ya tenemos en la, ahí vino el CD 1 en el papel. Y acá el 2 acá. Con dos CD. Un reflejo. Juegazo este Heroes of War. Tampoco tiene silografía. Pero por lo menos tiene linda la carátula. Tiene buena calidad. No es de papel tan trucho. Velvet Assassin. Assassin. Está muy bueno este juego también. Muy, muy recomendable. Uy, se fue. Bueno. Vamos a ir a buscar. Prototype. No lo voy a abrir porque también no tiene, creo que no tiene silografía, es al pedo abrirlo para que vean juegos pirata, vírgenes, CD vírgenes con escritos con fibrón. Es lo mismo. Wheelman, una especie de GTA con Vin Diesel. Este está muy bueno, Legend of Troy, es una especie de God of War, un Jack and Slack. Este sí creo que tiene silografía dentro. Sí. Ah, y está el Sniper, el Elite, que está la caja por ahí. Y que están los dos ahí. Lo voy a dejar aparte y lo voy a poner en su caja. Porque así después, ya que estamos, lo voy ordenando más o menos. Pero está muy bueno este. Es de la película de Brad Pitt. Silent Hill Homecoming. No lo voy a abrir porque también no tiene silografía ni nada. Most Wanted. Está muy bueno de carreras, este sí tiene silografía. Este juego Wanted, Wanted este Weapon of the Fates. Las armas del destino no tiene silografía tampoco, bueno, pero es un juegazo. Este está muy bueno, a mí me gusta personalmente. Aunque sea de los primeros del 360. Está muy bueno. Mafia 2. Otro juegazo de 360. Este sí tiene silografía. Vamos por ahí. Bayonet Hack and Slack. Muy bueno gráficamente. Pero también creo que no tiene silografía. Es así. Virgen. Está muy bueno, es difícil. Es una especie de David May Cry con una protagonista mujer. Cell Shock Blood Trails. Está muy bueno este shooter también. No lo abro porque no tiene silografía tampoco. Es al divino botón. Y acá está el Sniper Elite, perdón, tirador de Elite 3. Ya que estamos, vamos a meter. No sé qué tendrá acá. Mira, acá hay un juego. El Halo Combat Evolved 2011, estos son grabados, bueno, pero estos no van acá. El que va acá es este. Entonces en directo lo vamos a meter ahí por ahora, pero como vamos a ver, es el que va acá. Batman Arkham Asylum, juegazo de 360. Sí, tiene silografía. Copia pirata más decente. Vuelvo a repetir, todo esto es retrocirugía, lo conseguí.
Los compré de segunda mano, muy baratos todos estos. Bueno, yo hice una vez una reseña de Darkness, está muy bueno también. Una especie de mundo abierto y juego de terror psicológico. BioShock 2, juegazo también. Aquí la psicografía, que vaya a ser el churro. Resident Evil 5, juegazo también, me encantó. Tuvo malas críticas con respecto a que el 4 era mejor, pero está muy bueno también. Este también lo subí. Un poco de gameplay. Bourne, Conspiracy, la conspiración de Bourne, que está muy bueno. No tiene geografía tampoco. Y bueno, estos son de PlayStation 2. La momia, juegazo también. Aunque no parezca, es un juegazo el La Momia 3. Vieron que los juegos de películas son malos siempre, ese está muy bueno. Las Crónicas de Narnia también está bastante bueno. No sé, la octava maravilla, pero está muy bien. Un poco de... No, no tiene. Rainbow Six 3 también lo reseñé una vuelta en un video antiguo mío. Está bastante bueno. Lo gráficamente quedó envejecido mal, pero está muy bien jugablemente. A mí me gusta bastante. Capcom Classic Collection, ya voy poniendo acá los juegos porque si no voy a tirar los juegos a la miércoles de ahí. Mortal Kombat Carmageddon. Armageddon, perdón, si era otro juego. Armageddon. Silent Hill 2. Juegazo, uno de los mejores Silent Hill. PlayStation 2. Sega Classic Collection. Está muy bueno, trae versiones remasterizadas de varios títulos de Sega, ¿no? Como Virtual Racing, Column, Golden Axe, Showroom, todos modernizados. Hice un video también de este. Voy a dejar capaz el link ahí abajo en la caja de descripción el que quiere ver el video, ya es bastante viejo. Entusia, juegazo a un simulador de auto. No tiene tampoco psicografía. Bueno, este es bien truchazo, truchazo, truchazo. P2010 Fútbol Argentino, ¿eh? Anda. No tiene psicografía. Turok Dinosaur Hunter. Envejeció bastante bien y tiene buena jugabilidad, así que merece una oportunidad. FIFA Soccer 12 está bastante bueno también, de PlayStation 2, para ser de los últimos que salieron. Padre de familia. Sinceramente nunca lo jugué, lo compré retrocirugiando. Y este sí tiene xilografía. Ah, encima viene con el Dino Crisis Stalker. Dos vinieron en este. Al Dino Crisis Stalker se lo jugué. Este sí lo jugué. Está muy bueno. Battlefield 2. Modern Combat está muy bueno, de PlayStation 2. Tiene otro juego que no sé cuál es. Sea, no sé ni los juegos que tengo porque, como le digo, los voy comprando a varios. Y los fui comprando acá en Uruguay de barrio en la feria. Algunos eran míos, algunos que compré a otro lado en tiendas. Y otros que los compré en la feria por montones. Pirata del Caribe, está bastante bien este, ¿eh? Gráficamente, jugablemente, bueno, como todo juego de película. Cuestión de Honor, de Jet Li, este está muy bueno, este lo había comprado en Argentina, lo traje yo cuando vine para acá, en Uruguay. Está bastante bueno, era de las copias buenas. Es medio extraño el manejo de esto, un día voy a hacer un gameplay así, con una trípode de una cámara en la máquina original. Need for Speed 2 Underground, juegazo de auto, de los mejores del Play. El Play 2 ya también lo reseñé junto con el Entusia en un video, pero no hice gameplay. Otro juegazo, Hitman Blood Money en castellano. Este está muy bueno. Es bastante difícil y tenés que dedicarle tiempo, pero está muy bueno. The Blood Money. Esta era de las primeras copias que las que eran buenas. Otro juegazo, Cure 2. Juego tipo survival horror que se va jugando por equipos, se usa a dos personajes y va utilizando las habilidades de los personajes a medida que transcurre el juego para resolver puzzles y eso. Urban Chaos, otro juegazo. Y ya falta poco, no sé si tiene xilografía. Este también subí un video, un poco de gameplay, Roland Garros 2005, está muy bueno.
El clásico de siempre, God of War. Esta no es la caja original. La xilografía está doblada la lámina para adentro. Porque la caja en que me vino se rompió. Fórmula 1 2006 está muy bueno también. Tiene también CD pirata, por eso no. No, no le viene con la xilografía. Se cae. Y para finalizar, este que me vino la Gun Con, que también hice un video de ese juego, pero tengo que jugar un televisor de tubo, que trae tres juegos, cuatro juegos de disparo en uno: Crisis Zone, Dino Stalker, Time Crisis 3 y Time Crisis 2, ¿no? Porque este me había venido con una pistola Nomad de PlayStation 2 y PlayStation 1. Y bueno, esa sería toda la colección retrocirugiada, casi toda, casi con, no sé si me faltará alguno para mostrar. Y bueno, para subir algo, ¿no? Más que nada. Y todos estos juegos, como dije anteriormente, capaz que no se entendió en el otro video lo que quise decir, que puedo mostrar con cámara, no mostrarlos así. Sino que estos juegos, al no tener capturadora, puedo hacer gameplay de todos estos juegos, uno por uno, grabándolo con la cámara y el trípode del televisor. Eso es a lo que me refería. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Y bueno, lamentablemente tuvieron que escuchar mi odiosa voz nuevamente. Así que sin más, un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.